mismo tiempo, el dólar sube, no tiene techo ya el dólar. Y tenemos la tasa de interés más alta del mundo. Recibo el formulario, todo junto. Eso mismo te lo dije antes. Hace 20 minutos que te lo dije, recién lo tengo en la pantalla acá. Bueno. Sí. Bueno, vos sabrás bien lo que tenés que hacer. No. Yo no rompí nada, ¿eh? Discúlpame. ¡20 años encerrados en esta oficina de mierda, llenando formularios, haciendo lo que nos mandan! Bueno, no te tires tan abajo, Julio. Digo, es un poco así. Cada uno aporta un granito de arena para que la cosa funcione. ¿Qué? ¿Para que funcione qué? Y todo. El mundo en general. ¿El mundo? ¿Vos crees que tu puto grano de arena hace funcionar el mundo? ¿Por qué no te calmas un poco? Pero que no me podés decir lo del granito de arena como si fueras un pelotudo. Pará, loco, ¿qué te hice yo? No, calmate una cosa. ¿A vos te gusta tu trabajo? No sé, pero tenés que bajar un poco porque estás alterado. Paren los dos. Reconocé que tu trabajo es una mierda. No, pero no seas boludo. Vos todavía estás a tiempo. Gracias, papá. ¿Qué tal? ¿Tomás un té? Dale. Bueno. ¿Y Ana y la nena cómo están? Bien, va. Belén hoy se robó una figurita de San Martín de una librería. ¿Dejaron a San Martín? ¿Eh? ¡Qué patriota! ¿Y tu suegra? ¿Mi suegra? Sí, bien, supongo. ¿Son esos bolsos, papá? Es de Lucho. Tu hermana me pidió que se quedara acá. Si se engancha con el estudio, te quila algo. Si no, se vuelve a Córdoba. Es una compañía. ¿Qué es eso? Es sonámbulo. ¿Sonámbulo? Sonámbulo. Pero bueno. Vení que te muestro algo. Hay una promo que si vos juntás 5 tapas, te regalan un yogur. Tiene que estar entera, sin roturas, ¿no? Bueno, vos sabés que yo nunca dejo pasar una oportunidad. Así que junté la tapa, ¿eh?, y la llevé al supermercado. Pero el tipo no me lo quiso dar. Vos no sabés lo que me costó sacarla sin que se rompa. Así que llamé a la fábrica y me quejé. ¿Eh? Y ahí tenés. Me mandaron 24 yogures para compensar. Son todos de vainilla, pero bueno. ¿Para qué querés tantos yogures, papá? Eso no importa. Lo importante es que cuando algo es injusto, hay que pelear. Agárrate uno, dale. No quiero, papá, gracias. Pero vos, dale, qué rico y es sano. Pero vení, boludo, que no me lo voy a terminar mal. No pensé que existía esto todavía. Están tus boletines, hay fotos. Revisalo tranquilo en tu casa, ¿eh? El otro día me encontré con Nina. Ajá. Y me dijo que Irriaga vende el kiosco. ¿Don Irriaga? Ajá. ¿Que todavía tiene el kiosco? Sí. Mira qué grande, don Irriaga. Me la pasaba metida ahí dentro, ¿te acordás? Sí. Mamá decía, si avanzás mirando para atrás, te tropezás. La vida es un soplo. Y cuando menos te quieres imaginar... ¿Qué haces, carajo? ¿Qué pasa? ¿Qué le hiciste mierda? Eso pasa.
Ahora ya no sirve, tiene que estar entera. ¡Al pedo hablo! ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Cole bien? Sí. ¿Seguro? Seguro. Me dijo tu mamá que te robaste una figurita de una librería. No, mamá, ¿por qué le contaste lo de la figurita? Ay, no sé, hija. Hizo bien en contarme. Mírame. Está muy mal lo que hiciste, Belén. Es muy feo. Pues ya fue, no lo hago más, listo. ¿Cómo ya fue? Mañana vamos a ir a la librería y la vamos a devolver. No, pa, es un papelón. Si lo tenés que hacer, es muy importante. Bueno, bueno, atención. Tengo algo muy importante que contarles, ¿no? Hola, permiso. Señoras y señores, en el día de la fecha, mamá vendió su primer cuadro. ¡Genia! Me lo compró en español que lo paga en bitcoins. ¿Qué son bitcoins? Bitcoins. Es una moneda virtual digital. Solamente funciona en internet. Se llama Futuro. Es re lindo. ¿Te gusta? Lo empecé a hacer hace bastante tiempo. Le empecé a meter colores y... no sé, para mí es como la vida. Llena de emociones y de sensaciones y de matices. Y siempre hay algo que uno conoce muy bien. Esta parte, lo desconocido, el misterio. Es una figurita de mierda, Mariano, por favor. Tendrías que estar contento. Se robó una figurita de San Martín, tu hija. No una de Mickey. No, sí, estoy chocho. No, ojalá mañana se robe una de Belgrano si empieza con la colección de prócer. Ay, no seas tan básico, Mariano. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te molesta que haya vendido un cuadro? ¿Qué? ¿No me felicitaste? Te felicito. Ojalá la próxima vez, en vez de bitcoin, te paguen con plata de verdad. Sobre todo en el plano económico, porque acá hay cosas que no estamos viendo. No estamos viendo que la clase media no está llegando a fin de mes. No estamos viendo que la clase media no puede soñar. No puede soñar con ser propietaria. No puede soñar con tener un comercio propio. Y lo que tenemos que hacer nosotros argentinos es pensar una propuesta como Argentina. No podemos volver al pasado, no podemos pensar... Las empresas a veces tienen que achicarse para poder crecer. Esto es un retiro voluntario. Nada más. A los que les interesa, firman la renuncia y la plata se la damos toda en un solo pago. Piénsenlo. Sí, Luis. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, 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 yo no hablé. No dije nada. Bueno. O sea, la propuesta está, al que le sirve bien y el que no pasa nada. ¿Eh?
Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿El intendente que salió? Ah, sí, es un amigo de la casa. Sí. ¿Qué necesitas? ¿No se acuerda, amigo, de mi rega? Hago un esfuerzo, a ver. ¿No se acuerda? Mariano Perazzo, acá a 2 cuadras, del 5142, donde está el edificio. Pero claro que sí, tanto tiempo. ¿Qué le va, de mi rega? Lo que pasa es que eras un nene cuando venías acá hace un montón. Imagínese, más de 30 años, más o menos. Claro que me acuerdo de vos, claro que me acuerdo de vos. Vos y tus amigos hicieron una casa del árbol que estaba ahí y me tiraban piedras al boliche. Casi no me voy a acordar. ¡Qué memoria que tiene, por Dios! El árbol de la fábrica. Claro. La cerraron ahora, ¿no? Sí, hace más de un año. Y seguro que te meten en un edificio, ¿viste? Como es ahora. No tenga duda. ¿No? En esa fábrica yo tuve mi primer trabajo. Acomodaba zapatos en las cajas, ¿sí? 12 años tenía. Mirá, mirá. ¿Y qué te trae por acá? ¿Nostalgia? Algo así. La verdad, todavía no estoy decidido a vender, ¿viste? A mí me gusta mucho estar acá. Las historias que escuchás, los amigos que vas haciendo, ¿eh? Ojo, Dorriviaga es una marca importante del barrio, ¿eh? Este kiosco es un puesto muy importante. Pero ya lo sé, don Irrea, me lo van a decir a mí, que viví 14 años acá. Imagínese. Disculpe que le haga esta pregunta, don Irrea, pero ¿por qué usted está pensando en vender? Ya estoy grande. Ojo, el kiosco deja mucha plata, eso hay que decirlo, ¿eh? Hay dos cosas importantes que hacen funcionar un kiosco: un colegio o una parada de colectivo. Mira, ahí tenés, parada, dos colectivos. ¿Qué me decís, eh? Pero estoy cansado, me quiero jubilar, ya la viví. La verdad que en este lugar ya la viví todas. ¿Y a vos por qué te interesaría? Hace muchos años que hago un trabajo que no me gusta, ¿sabes? Ya estoy grande, ¿no? Y me parece que llegó el momento de tener algo mío. Te entiendo, Marianito. Te puedo decir Marianito, ¿no? Porque para mí seguís siendo Marianito. Pero, por favor, don Herrera, claro que sí, por supuesto, me molesta, al contrario. Te decía que te entiendo, Marianito, ¿viste? Hay un momento en la vida que todo hombre necesita ser dueño. Es ancestral, viene con nuestros genes. Por eso todavía no estoy decidido en vender. Porque este lugar, qué sé yo, viste, es mi reino. Hola. Hola. Buenas noches. Gordo, ¿qué tal que llegaste? Sí, tarde. ¿Qué estabas haciendo? ¿Sí? 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 10 años tenía yo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que te puse una manchita justo abajo del ojo. Mirá, te la saqué. ¿Estás escuchando lo que te estoy contando? Sí, te estoy escuchando. Me contaste de Irriaga, que sé que es por el punto de encuentro del barrio, que cuando eras chiquito te pasabas todo el día metido ahí. Viste que te escuché todo. Quiero comprar el kiosco. No puede fallar. Está súper bien ubicado, que tiene la parada de colectivo justo en la puerta. El lugar es especial. Dale, Mariano. ¿Qué? Tenés 46 años, nunca te escuché hablar de ese kiosco. Porque nunca estuvo en venta hasta el día de hoy. Tenemos la posibilidad de retiro voluntario también. Hay que poner el venta del auto, pero bueno, la recuperamos enseguida. Hay que vender el auto, mi amor. La recuperamos enseguida. Me parece una locura. ¿Tenemos la hipoteca? ¿Qué pasa si sale mal? Va a salir bien. Es la oportunidad que tenemos para crecer, para pegar el salto. ¿Te parece que es momento para pegar el salto? Vos mismo lo dijiste, Ana. Tengo 46 años y un logro no lo hago nunca más.
perdiendo el tiempo. Momento. Adelante. Hola. Perazo. Sentate, por favor. Gracias. ¿En qué te puedo ayudar? En nada. La verdad, no me puedes ayudar en nada. Hace un montón de tiempo que tendría que haber hecho esto. Pensé que iba a tener un montón de cosas para decir, pero... no. No vale la pena. Me voy. Voy a tomar el retiro voluntario. Perdón. Elvira, no me riegues mucho. Sí, no hay que regarla mucho porque se pudre. Ah, bueno, está bien, no se preocupe que no le voy a regar mucho. Pero tú, tía, mi querido, si tenemos casi la misma edad. Bueno, no te preocupes que no la voy a regar. No, sí, tenés que regarla, no mucho. O sea, mejor dame que te la ayude adentro. Sí, adentro. Por ahí. Bueno, gracias, tampoco gracias que le dé la luz, bueno. Que no le dé la luz tampoco bueno, mucho. Mamá, no, sí, lo no, bueno, parece ¿cómo te va? Hola. ¿Vos sos el dueño del localcito? Sí, sí. Yo sí. Soy inspector del kiosco Seafines. No parece, ¿verdad? Yo le voy a hacer la broma. Yo soy Charlie de la pizzería de la abuela. Ah, encantado. Mariano, ¿cómo te va? Y él es Chuy. Ah, ¿qué tal, Chuy? ¿Perdón? ¿Cómo que mañana? Ay, cierto. Anda, anda. Chao, viejo. Chao, chao. Los jóvenes, sí. La semana pasada conocí un cuñado nuevo. Y se llama Mariano. Dos Mariano en una semana. Oh, qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia. Bueno, Mariano es un nombre común, ¿no? Sí. No hay otro mundo tampoco así. ¿Qué tal, señora? Qué hermoso verla, ¿eh? Gracias, igualmente. Permítame. Sí. Un yogur. Qué singular. Gracias. Es de vainilla, ¿eh? Uh-huh. Cualquier cosa que tengas algún problema, eso sí, envidia, cualquier cosa, ¿viste cómo es la...? No te entiendo. Yo curo. Curo el empacho, la mala onda, ¿viste? La envidia. Bueno, espero no empacharme. ¿No? Con mi pizza, no, olvídate. A ver. Bienvenido, hermano. A dormir, que mañana que madruga, chiquita, ¿qué le pasa? No tengo sueño. Pero no importa, tiene que dormir igual. A dormir, tenga sueño o no tenga sueño, man, hay que dormir. Ahí está. Pa, el kiosco es mío también. Claro, mi amor. Es más tuyo que de nadie. Dormí. Sí, 10 cajas son 2.000 figuritas, es mucho. Déjame dos y voy moviendo. ¿Cómo va a ser mucho? Es el éxito del momento. Desde los Beatles que no pasa algo así. Las pibas empiezan a gritar cada vez que un flaco de estos se tira un pedo. ¿Entendés? Mm. Va, poné la radio, vas a ver que ahora mismo está sonando un tema de Recycle Bin. En 3 meses vienen a la Argentina y estrenan la película, todos juntos. Sí, en 5 meses ya no se acuerda nadie ni quiénes eran. En 5 meses vendrá otra banda con otros 5 boludos y venderemos las figuritas de ellos. Pero ahora la papa está acá. Escuchá y aprende. Ronnie, Georgie, Freddy, Roy y Hugo. Que es el latino de la banda, un colombiano, para que tenga swing, ¿viste? ¿Hugo? ¿Hugo será?
Sí, se escribe Hugo, pero se dice Hugo. Escúchame, yo soy hincha de Chicago, hermano. A mí me chupan los dos huevos estos pibes. Pero me sé los nombres de memoria. ¿Sabés por qué? Porque están en todos lados. Te estoy ofreciendo una fija, como los burros. Es un negocio. Freddy, Roy, Georgie, Ronnie y Hugo. ¿Y a vos cuál te gusta más? Hugo. 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 Hugo, Belén. Se dice Hugo. No, Hugo se dice, es colombiano. No se dice Hugo. Ah, no, ¿y cómo se dice? Hugo. No se dice Hugo. Mariano. A vos te quieren hacer creer que se dice Hugo. Pero no se dice Hugo, se dice Mariano. Hugo. Para mí me gusta Recycle Bin. ¿Pagaste la hipoteca? Mañana la pago. Ya separé la plata. Hola, hola, ¿qué te digo? $65. Gracias, doctor. Chao, hasta luego. ¿Qué tal, don Irrega? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Lo estuve llamando. Sí, sí, es verdad. Disculpame que no te pude atender, pero como íbamos a ver, no soy. No se preocupe. Mira cómo está. Cuántos recuerdos. Che, está lindo, ¿eh? Está como lo dejó usted. Sí, está hermoso. Le hice poquito. Alguna cosa incansable. ¿Viste lo que es? Sí, ahora vamos, está un ¿viste? Poco más tranquilo, pero hace un rato, mamita. Hay que amacarse, ¿eh? Marianito, no te quiero hacer perder tiempo. Vengo por el resto que falta. De eso quería hablarle. Yo lo estuve llamando para pedirle unos días más, porque tuve algunos gastos y no le pude juntar la plata. Marianito, nosotros habíamos hablado de algo. Yo necesito la plata ahora. No, sí, ya sé, pero como usted me dijo que no me preocupara, yo pensé que no iba a haber ningún problema. No pasó unos días nada más. Un trato es un trato. Es verdad, tenés razón. Yo te dije que no te preocupara. Pero vos me dijiste que venga hoy. En eso quedamos. Ya le pagué casi todo, en realidad. Tengo que afrontar algunas cuotas. Por favor, no me ponga en una situación incómoda. No, querido, te equivocás. Vos me pones en una situación incómoda a mí que tengo que pedirte, por favor, que me pague. Quiero la plata ya. Págame ya. Bueno, discúlpeme. No tengo la plata ahora. Bueno, dame algo, por lo menos a cuenta, para ir achicando la deuda. ¿Qué sé yo? La panchera. Dame la panchera. Tranquilo. Se vuelve loco. Si querés, llevo la panchera. ¿Me querés decir para qué carajo quiere un jubilado una panchera? ¡Para joder! 20 panchos se va a comer. Bueno, ya está. Cuando juntes la plata le pagás. Ya le pagué. ¿Cómo que le pagaste? ¿Con qué le pagaste? Vos pagaste la hipoteca, ¿no? ¿Qué iba a hacer? ¿Ana? ¿Iba a dejar que me haga un escándalo ante los clientes? ¿Cómo que iba a hacer? Estamos atrasados 2 meses. ¿Cómo le vas a dar la plata de la hipoteca? ¡Sos huevón! Tranquila, tranquila, que yo sé muy bien lo que estoy haciendo, ¿eh? Me van a sacar la casa. Para un poco, dramática. Mañana voy a la financiera y arreglo todo. Belén, vení a comer. ¿Pero cómo me mandó una carta de documentos si le digo que le voy a pagar? No, usted me está diciendo que no me va a pagar. Por eso estamos discutiendo. Son unos días, nada más. Usted me conoce, le voy a cumplir. No sé. Ahora mismo no me está cumpliendo. Surgió un imprevisto que ya está resuelto. Por favor. ¿No hay alguna posibilidad de refinanciar? ¿10% te parece mucho? No sabes lo que me costó comenzarlo. Gracias. Chao, querido. Chao. Sumé nada más, Ana. El mes que viene nos ponemos al día, claro que sí. Dale, queda tranquila, no te preocupes. Te mando un besito. Chao. ¿Qué haces? Casi, dame control de tele. ¿Qué pasa? Ahora va, otra vez. Sí. Y elegí la inauguración de algo. Ah, mira, yo vi que había movimiento. ¿Qué pasa? No tengo la menor idea. Pero de lo que estoy seguro, publicidad gratis, papá. Dale, ¿quieres venir? No, andá vos que tengo que trabajar. Dale, te mandamos un saludo por la tele, ¿eh? Dale. Vamos a salir adelante. Sí, la famosa financiación del BID, ¿no? O sea, un gran énfasis va a tener su gestión en lo que es infraestructura. Sí, 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 vamos a lograr una infraestructura que antes no teníamos. Por ejemplo, puentes, autovías, escuelas. ¿Cuánto calculan terminar con la obra? Y desde el cierre total de la calle hasta la inauguración calculamos unos 9 meses.
¿No le parece una obra muy grande para una calle que tiene muy pocos problemas de circulación vehicular? Es un viaducto que nos va a dar llegar más rápido a nuestros hogares. Y aparte... De echarle la pizzería, yo lo voté. Bueno, estas fueron las palabras del señor Intendente González de nuestra comunidad acerca del anuncio de la inauguración de la obra del viaducto que se va a llevar aquí adelante en la calle Belgrano. Una obra que sorprendió a muchos de nuestros vecinos y que de alguna manera abre un paso a la prosperidad a nuestra comunidad. ¿Pero cómo puede ser que no avisen? Señor, se publicó ayer en los diarios. ¿Ayer? ¿Qué me estás cargando? Hace un mes me compré un kiosco a media cuadra de la vía. Me cierran la calle, me van a arruinar. Señor, le pido por favor que no grite. Grito todo lo que se me canta las pelotas, ¿me entendiste? Mire, yo soy una empleada, no tengo nada que ver. Eso es la mierda entonces, señorita. Quiero hablar con el intendente, ¡carajo! Gracias, amigo, ¿eh? Bueno, Marianito, calmate, relájate, hasta ya pasó todo. Así que ahora relájase, ¿eh? Vamos, relajadito. Vamos a casa, señor. ¿Eh? Mi autito. Espérate que te hablo de adentro porque tengo un problema con una malijita. Marianito, vos no estás agarrando la manija, ¿no? No. ¿Qué mierda, no? ¿Seguro que no estás agarrando la manija? Sí, seguro. No, no estoy agarrando. A mí me parece que estás agarrando la manija. No, no, no la estoy agarrando. Dame una mano con los quesos. Mamá. Ay, gracias. Ponete el cinturón de seguridad. Yo te entiendo, Charlie. Decí que me tranquilice, ¿viste? Pero... ¿sabes el tiempo que tarda una obra de ese tipo? Un año tarda más. Nos van a quedar la propiedad aislada por el lado de un túnel horrible. Nos van a arruinar. Gracias a Dios, como estoy a la vueltita, zafo, ¿viste? Y la gente ya me conoce, ya son clientes viejos. ¿Qué pizza que hace papá también, eh? ¿Vos la probaste? Bueno, bueno, bueno. Estoy probando una de anchoa y ajo ahora, zafo, ¿viste? Vale, vale. Y además el consultorio, ¿eh? ¿Qué consultorio? Sí te conté lo del consultorio, con el empacho, la culebrilla, la envidia. Viene mucha gente. Tranquilizarte, hermanito. Vas a saber que las cosas van a mejorar. Todavía no sé qué le voy a decir a mi mujer. Yo que bueno, no le digo nada por ahora. Por ahí se mejoran las cosas y vas a generar algo al pedo. Yo que vos aguanto unos días. Gracias, macho. Gracias. ¿Me abrís? Hola. Hola, amor. Bien, bien, muy bien. Muy bien, la verdad. Van a cerrar la calle del kiosco. Hasta la barrera van a hacer un túnel. Nos vamos a fundir. Está quedando lindo el cuadro, ¿eh?
Por ahí. Lo que sucede conviene, ¿no? No te pongas así, Ana, por favor. Algo vamos a hacer. Yo te prometo que algo vamos a hacer. En serio, confía en mí. Buen día, señora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo soy Mariano, del kiosco, y él es de la pizzería. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Charlie? Ah, bueno, se conocen. ¿Usted sabe que van a cerrar la calle para hacer un túnel? Sí. Ah. Bueno, no queremos alarmarla, pero creemos que su propiedad se va a desvalorizar muchísimo. Nosotros pensábamos que tal vez sería bueno que nos juntáramos los vecinos para intentar hacer algo. ¿Qué le parece? No sé si usted sabe, señor, que van a cortar la calle para hacer un túnel. Las propiedades se van a desvalorizar muchísimo. Estamos pensando que si nos juntamos los vecinos, ¿no? Y si somos muchos, lo van a tener que escuchar. Bueno, bueno, no importa, no importa. No importa cuántos seamos, lo que importa es la actitud, ¿eh? Vamos, vamos que se puede, vamos. ¡Que no pase, Charlie! ¡Que no pase! ¡Con el cuerpo! ¡Con el cuerpo! Bueno, bueno. ¡Atenta, Mirta! ¡Atenta! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Próximo no pasa, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, mi Dios! ¡Esto es una mierda, viejo! Pero el secreto del piquete es que no pasen los coches, es un conador esto. Es difícil, es difícil. ¡Chuy! ¡Descálcele! ¡Por Dios, te ayuda! ¡No, no! ¡No puede pasar! Estamos protestando por el piquete. Aunque no lo crea, también lo estamos haciendo por vos. ¿Qué cosa por mí? ¡Correte, loco! ¡Pero se están pasando todos por ahí! ¡Pará! ¡La puta que te parió! ¡Pará! ¡Uy, uy! ¡Atento ahí, señor! ¡Atento ahí! ¡Atento ahí! ¡Vos no pasás! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Con huevo! ¡Vos no pasás! ¡Con huevo! ¡Hijo de puta! Dijiste vos, me cagó un hambre. ¿Qué hay que ver con la pizza? Mira dónde está el kiosco. El cruce peatonal. ¿Quién va a pasar por la puerta? Los coches, por supuesto, se van por el túnel, ¿no? La parada del colectivo. Desde ya que la perdemos. O para antes del túnel, para después del túnel. La gente que quiere usar la vía, directamente por la vereda de enfrente, por el cruce peatonal. Quedamos aislados. La acosté a Belén en mi cama, así, este diagonal, ¿no? Pero ocupa toda la cama, está enorme, mi vida. ¿Cuánto calza? Que tiene zapatillas un poco apretaditas. ¿Le compro zapatillas? No. ¿Le compro zapatillas? No, no hace falta más. No, es que la nena de ahora no usan zapatos, ¿viste? Usan zapatillas. Sí, usa zapatos, pero no hace falta que le compres. ¿Qué tenés? Pues ¿Estás cansada? ¿Te noto? Sí, estoy un poco cansada. Pero vos no estás cansada nunca, ¿qué te pasa? Ay, mamá. Pero estoy cansada ahora. ¿Y el kiosco cómo anda? Bien. Mira bien. Esto puede venir un poco a tono, ¿no? Al principio, bien. Pero... Bien, bien, qué ricas galletitas estas, ¿eh? Son caseras. ¿Cómo van a ser caseras si está el paquete al lado? Qué estúpido, porque son riquísimas. Comete una, ¿no? No. Voy a calentar un poco el té. Está frío. Sí. Permiso. ¿Qué tal la planta que les compré? Hermosa.
compré un kiosco en una calle que van a cerrar, infeliz. Ay, Adriana, me asustó. ¿Por qué mejor no pones un videoclub, genio? Pará, mamá. No, reviene la película antes de devolverla. Disculpe, usted no sabe bien cómo pasaron las cosas, ¿eh? ¿Qué no voy a saber? ¿Cómo no voy a saber? Si por tu culpa mi hija tiene que volver a esa oficina de mierda, hacete hombre, haceme el favor. ¿Qué? Y ya mismo pones ese kiosco a la venta antes de que hagan el túnel, a ver si recuperas algo, haceme el favor. No se meta, Elvira, por favor. ¡Tarde! Tarde, querido, porque vos me metiste en esto cuando me pediste la plata para comprar ese kiosco de morondanga. Quédese tranquila, porque si la plata se la voy a devolver toda, ¿sabe? Me voy a buscar a mi hija, yo me voy a mi casa, no sé qué vas a hacer vos. Mira qué lindo tono, maleducado de mierda. Y vos lo permitís, vos lo permitís. Bueno, gracias, mamá, gracias por ayudarme tanto así, ¿eh? Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué me importa? ¿Pero qué me importa? ¿Qué me hago problema? No hablamos antes de salir. Basta, cortala. Shh, no grites, que vas a despertar. No, yo no estoy gritando, vos gritaste primero. Dale, que me estás rompiendo la espalda, contéstame lo que te pregunté. ¿Qué es eso que vas a volver a la oficina? Yo ya te lo contesté, voy a trabajar, necesitamos la plata. Vos no podés tomar esa decisión sola, lo tenés que consultar conmigo. No tenemos plata, que os quiero. No, pero tenemos tu Bitcoin, pintora. ¡Sos un forro! Shh, cállate, no grites, la vas a despertar. Estoy despierta, nunca me dormí. Ah, bueno. Chao, mi amor. Chao. Elena, andale a partir los dientes. Bueno, rápido, volando. Hugo Montoya, el integrante colombiano de la banda Recycle Bin, fue detenido esta mañana en un hotel de Londres por tenencia de droga. Queda cancelada la gira por Latinoamérica que lo iba a traer a la Argentina en los próximos meses. Seguimos informando. Llévatela. Un poco. No te quiero escuchar. Toma, llévatela. No funciona así, querido. Toma, llévatela todas. Me dijiste que era una fija, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco, vos? Pero yo cómo me podía imaginar que iba a pasar algo así. Tenés que tranquilizar. Justo al colombiano lo agarran por un faloma. ¿Pero qué es un chiste eso? Capitalismo de mierda. Ay, flagelo de la droga. Al final es un pibe. Pobre Hugo. ¡Me cago en Hugo! A ver si me entendés. ¡Me recontra cago en Hugo! ¡En Hugo! ¿Qué voy a hacer yo con toda esta figurita de mierda? ¿Me querés decir? No es mi culpa, Mariano. Mira. Si vos no me cubrís este cheque volador, vas a tener un problema, porque yo voy a hablar con todos tus proveedores, y los conozco a todos, y no vas a conseguir financiación ni para comprar un chicle. Así que hacete un favor y busquemos una solución intermedia. Buenas, don Irrega. ¿Me da 2 paquetes de figuritas España 82? ¿No preferís comprarme el kiosco, Marianito? Hay que comer livianito, es bien livianito. Y sobre todo verdura y fruta. ¿Y mañana volvés? ¿Qué? Vamos a sacar esa envidia y una buena vida.
Hasta mañana. Yo voy. Toma. Llévale a Lidia. Rápido, llévasela. Ella va a pagar con 500, así que vos llevas el cambio. Así que empiezan a romper. Sí, ya empiezan. Te juro que no sé qué hacer. Pizzería, buenas tardes. Mariano. Delivery. ¿Pero en delivery? No, nadie compra un kiosco por delivery. ¿Alguna vez llamaste un kiosco por teléfono para comprar cigarrillos? Yo no fumo. Es un ejemplo. No, pero no me sirve como ejemplo. Bueno, ¿alguna vez llamaste por teléfono a un kiosco para pedir una gaseosa? Tampoco sirve como ejemplo. Acá vendo gaseosa. ¿Por qué haces esto, Charlie? ¿Te gusta verme nervioso? No. Si vamos a laburar juntos para solucionar este quilombo, quiero que seamos estrictos, ¿no? Si querés comprar algo, lo que sea, cualquier cosa, esta mierda, por ejemplo, no importa qué, lo que importa es que no compras un kiosco por delivery. Pizzería, buenas tardes. Un segundo, por favor. Resulta que esa mierda también es mía. No sirve como ejemplo. ¿Quién te dice? Hay que probarlo. Se hacen unos folletos que digan delivery de kiosco y se entregan. Yo lo puedo hacerlo más bien. No, el problema es quién hace el delivery, porque yo no puedo dejar el kiosco solo. Pero le puedo proponer a Charlie compartir a Chubby si la idea fue de él. Se va a enganchar si el trabajo fuerte de Charlie es a la noche. El resto del día está más al pedo, ¿no? Mío, boludo. ¿De qué me hacer? ¿Y cómo pasó? Perfecto, entonces, a las 11. No, por favor, gracias a usted. Lo espero, chao. Pues el kiosco lo vas a atender solo con tu esposa. Ya te pregunté eso, ¿no? Suelo hacer eso, preguntar varias veces la misma cosa, ¿verdad? Lo que sí te quería preguntar, ¿el kiosco lo vas a tener solo o con tu esposa? No viene mucha gente por acá, ¿no? Sí, viene. Claro que no viene gente, pelotudo. Si viniera gente, no lo vendería. Ay, ¿por qué le ponen tanto gas a esta mierda? Belén, vení a comer. Se me han entrado 6 personas, nada más. Y todas se llevaron un cigarrillo que no dejan ni un centavo. Ana, es un desastre. Y claro, si no pasan coches. Ya le habrás dicho lo del túnel, ¿no? No. Le dije que van a hacer un lago y lo van a llenar de cisnes. Claro, Ana, que le dije lo del túnel. ¿Qué pretendía que hiciera? Mentir, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, Mariano, dale. La mentira es parte de la vida, Ana, también. Está la calle cerrada con un cartel gigante que dice que van a hacer un túnel. Bueno, listo. Ya está. Comamos en paz. Ay, encima. Cuando empiecen a romper todo, ¿lo que va a hacer eso? Basta, Mariano. Saca eso. Pero, papá... Saca eso ya. Te digo. Pero es un programa especial de los Recycle Bean, por favor. Saca eso ya, te lo digo. Sácalo ya. Pero papá quiere ver a Hugo. ¡No! ¡Hugo! ¡Mira, Hugo! ¡Hugo, no es Hugo, carajo! ¿Cómo mierda va a ser Hugo si es colombiano? ¡Hugo!
Perfecto, Alonso. Lo espero entonces. Venga temprano, por favor, porque van a venir varios a verlo, así no se amontonan. Buenas tardes, señor Perazzi. Perazzo. Yo soy Alonso. Ah. Puntual, como te me pidió. Ella es mi mujer, Ela. Estamos mirando el sitio, nos agrada. Creo que va a ser muy simpático estar acá para nuestros nietos. Les va a encantar. Les va a encantar. ¿Por qué no se lo vendí? Tenían 80 años, Elvira. Bueno, justamente por eso, 80, 85, ¿cuántos años más pueden vivir? Además, ustedes están embarazados. ¿Vos te das cuenta que están embarazados? No, ¿vos te das cuenta? No, 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 no hay discutir, te estoy diciendo las cosas como son. A ver si te apiolás, a ver si te despertás. ¡Ay, qué susto, hombre! Pero, ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿cómo bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Bien, bien, me va muy bien, muy bien, muy bien, bien. ¿Usted bien? ¿Eh? Y acá, resistiendo a sus encantos. Ah, claro. Qué gracioso. ¡Fuerte! Y cuando viene una oportunidad así, hay que aprovecharlo, sin dudar. Aparte, la nena es chica, que vea los abuelos están allá. Claro. Y lo bueno de allá es que no va a tener en España, no va a tener problemas con el idioma. Exacto, exacto. Eso sí, Ricardito. No te molesta que te diga, Ricardito. ¿No? Prefiero que no. Que no me digas. Perdóname. Hola. Me va a tener que esperar un poco porque tengo muchas entregas, ¿eh? ¿Qué necesita? Helado. Ajá. Papa frita. Hay un montón de cosas que vos podés pedir por delivery, papi. ¿Eh? Sí. Chupetines. Vos lo que pasa es que no me quieres hacer caso. Vos no confías en mí. Gracias. ¿Cómo viene el delivery hoy, eh? Creo que es un día raro porque vos te están arreglando la barrera ahí y bajó un poco el flujo de tránsito. Viene bien, gracias a Dios, viene bien. Toma, para Irma. Gracias. ¿Quieres tu café? Dale, haceme. Che, mirá, yo antes que nada tengo que hablar con mi socio. Lo que nos pasa es que un poquito se nos va de presupuesto. Si nos cierra y si vemos que nos interesa, te podemos llegar a hacer una oferta. Mirá que ya hay una reserva, ¿eh? Hay una... Pero el que reservó está esperando la venta de una propiedad. Y como te dije antes, yo prefiero resolverlo antes del viaje, ¿no? Es más, si puedo tener una oferta hoy mismo, genial. Algo razonable, ¿no? Sí. Tampoco te lo voy a regalar. Lo vas a entender, sí, eso sí. Buen día. Dame la guita. Vos también, cara de naga. Dame la plata. Yo no tengo plata. La plata de la caja, pelotudo. No tengo plata. Dale, guita, boludo, dale algo. Tengo plata, no tengo plata. Tengo 80 pesos en la caja nada más. ¿Qué querés que le haga? No tengo plata. ¿80 pesos? ¿Cómo 80 pesos? No tengo plata. No tengo plata. Van a hacer un túnel. Están cerrando la calle. No entra nadie. Tengo una hipoteca, tengo una hija. Mi mujer está embarazada, mi viejo. Y van a hacer acá un viaducto si empezó a refírenme. Hijo de puta, me querías caer. Pero qué querés, flaco, me estoy fundiendo. Ah, sos un hijo de puta. Ya me lo dijiste. Cállense los dos y vos dame la plata. Te estoy explicando a él. Ojalá que te pegue un tiro, hijo de puta. Vos me vas a decir a mí lo que tengo que hacer, ¿ah? ¿Vos? Perdóname, flaco, perdóname, vos también. En serio. Estás hasta las manos, hermano, ¿eh? ¿Sabes una cosa? Vos estás ojeado. Cerramos el boliche. Lo vamos a consultar y yo te cura. ¿Ve? ¿Lo da?
¿Qué no? No da. Vos tenés un enemigo que te envidia mucho, mucho, mucho. No creo que yo sepa. Poné la mano ahí, ahí, fuerte, ahí. ¿Ves? No da, no me da. Pero no sé, no entiendo qué es lo que no da. No tengas ningún problema. Yo te voy a sacar toda la envidia esa que tenés. Agárrate, fuerte, fuerte con el dedo. Sí, dígame, ¿cuántas quería? No sé, acá de chico yo sentía que tenía el don. ¿Viste? No. Y me lo dijeron, ¿viste? Era como decir. Lo que toca lo hace. ¿Viste? Una persona, lo que toca hace oro. Bueno, yo no hago oro, hago pizza. Vas a estar bien, Marielito, vas a estar bien, vas a ver. Me siento un poco mejor, ¿eh? Lo que me faltaba, otro kiosco ahí. ¿Eh? Ya este lo hizo bien, porque a este nunca le van a hacer un túnel acá adelante, ¿no? ¿Ese no es el intendente? Drástor, Doña Rija. Drástor. ¿Oh? Qué moderno, Drástor. Oh, yeah. Y Riaga, igual que el viejo que te vendió el kiosco. Abrime, por favor, dale. Ya te voy a abrir. Calmate un poco, nada más. ¡Mariano! ¡Ay, la mierda esta, eh! ¡Puta madre! ¡Mariano! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? El Diaga puso un kiosco a una cuadra de ustedes. Sí, ahora me cierro todo. ¿Un kiosco? Sí, un kiosco. ¡Un kiosco no! Un drástor, asesorete sin código, lo voy a matar. Calmate, no te metas más en problemas. ¿Está claro? No te metas. El problema lo va a tener él cuando le rompa todo el boliche a garrotazo. ¿Me llevas o me tomo un taxi? No, no te llevo nada. Me importa un poco. No. Déjame, Ana. No vas a ningún lado, no te voy a dejar. Mariano. Mariano. Mariano, basta. Mariano. Ya estuviste detenido. Este tipo es amigo del intendente. ¿Cómo que estuviste detenido? No empeore la cosa. ¿No? ¿Qué puede empeorar? A ver, Charly, ¿qué es lo que puede empeorar? Basta, algo puede Mariano, estar peor. Mirame, que mirame. Mirame a mí. Va a venir Belén, no quiero que te vea así. Me estafó. Ana, me estafó ese hijo de mil puta, me estafó. ¿Entendés? Me estafó. Bueno, ¿cómo está? Tenía tantas ganas de tener algo mío. Ese kiosco fue el primer lugar al que fui solo, sin que nadie me cuide. Un día mi viejo y mi vieja me agarraron y me dijeron, ya sos grande. Me preguntaron si me animaba a ir solo al kiosco.
7 años tendría, más o menos. Chiquita. Sí, dije. Y ahí mi viejo metió la mano en el bolsillo y sacó un marrón. Era un billete de 1000 pesos, creo. Pesos ley, se llama. Anda, cómprate lo que quieras. Y fui. Ahí me soltaron. Oh, se me salía el corazón del pecho. Estaba nerviosísimo. Tenía que cruzar la calle, pedir el chocolate, controlar el vuelto, todo yo solo. Don Irriaga me preguntó dónde estaba mi mamá. Y le dije, en mi casa. Vine solo. Y ahí me cayó la ficha. ¡Qué sensación tan enorme! Yo decidí así. Si caminaba, corría. Si cruzaba la calle, ¿no? Podía hacer lo que quisiera. Sentí la textura. Mirá los bordes del número. Están borrosos. A primera vista está perfecto. Pero si te fijas en los detalles, te das cuenta que es falso. Sí. Mirá, me tomé un taxi en la calle, ¿no? El chofer era macanudo. Me charlaba. Claro, me hizo todo el teatro. Le pagué con 500 pesos. ¿Eh? Y ¡zas! Me enchufó este billete en el vuelto. Me cagó. No se hace eso, no se hace eso, che. Pero bueno, te cuento todo esto para que sepas que no sos el único del que han estafado. Ah, papá, vos perdiste 200 pesos. Yo vendí el auto, usé la plata de la indemnización y todos los ahorros para comprar esa tumba con forma de kiosco. Yo soy un imbécil. Claro, bueno, le podía haber pasado a cualquiera. Sí, pero me pasó a mí, viejo. Me pasó a mí. No sé qué hacer. Vas a pelear y salir adelante, eso vas a hacer. Yo estoy muy orgulloso de vos, ¿eh? Y voy a estar al lado tuyo siempre. Gracias, papi. No bajé los brazos, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. ¿Seguro que no querés otro café? No, vamos a dar. No, deja, invito yo. Charlie. Bien. Escúchame una cosa. Se me ocurrió un plan y necesito tu ayuda. Ya entendí, Marianito. Vos despreocupate que yo ya entendí. La tengo recontra clara esa. Y tienen que ser muchos. Y por favor, explica bien todo, Charlie, porque es la última oportunidad que tengo. Perdóname que sea tan obsesivo, ¿viste? Pero es un tiro nada más. ¿Viste? Vos, relájate. ¿Eh? Relájate. Todo va a salir bien. Ojalá. Bueno. Muchas gracias, Charlie, por todo lo que haces por mí. Ay, qué agradece.
Los amigos después que están, si no son amigos. De verdad. De verdad. Gracias, igual. Sí, y con la plata, ¿cómo hacemos? Vos te preocupate. Yo me ocupo. Pero es una locura, querido. Si usted misma me dijo que me iba a vender. Es una estupidez lo que pensás hacer. Mi hija está embarazada. ¿Vos te das cuenta que mi hija está embarazada? Elvira, ¿tiene el dinero o no? ¿Y vos qué te importa? ¿Pero qué te importa si tengo o no tengo plata? ¿Pero qué sos de la FIP? Yo, por favor, no lo haga por mí. Hágala por su hija, por su nieto. Ah, no. Qué feo lo que estás haciendo. Muy feo, ¿eh? No, psicopateadas a mí no. Es un golpe bajo. Hubiese pensado antes en ellos. Me equivoqué, Elvira. Cometí un error. Y odio pedirle plata. Pero me importa mucho más mi familia que mi orgullo. ¿Me presta la plata, Elvira? ¿Sabes que no? A mis nietos nunca va a faltarles nada. Pero a vos, para esta locura, no pienso darte un peso. Estamos endeudándonos, Ana. Y vos querés regalar la plata. No sé, una intimación, nos van a sacar la casa. Por eso tenemos que venderlo. Y para venderlo necesitamos que el comprador vea movimiento. Ana, por favor, confía en mí. Shh. Baja el tonito, no me grites. No te estoy gritando, Ana. Te estoy pidiendo que hables con tu mamá. No, no lo voy a hacer, Mariano. No tenés límites. No podemos dudar ahora, ¿no entendés? No, no entiendo. ¿Por qué vamos a regalar una plata que no tenemos? ¿No es regalar? ¿Qué parte no entendiste de lo que te expliqué antes? ¡No, me grites! No es culpa mía que estemos metidos en... ¡Pero carajo! ¿Me vas a ayudar o no? Hola. Sí. Sí, se puede. ¿Le parece bien las 9 de la mañana? No, al mediodía no puede ser porque tengo 3 personas y la primera viene a las 12.
Mariano. Ferreira. Sí. Encantado, viejo. ¿Cómo te va? Mira, me voy a buscar un par de cosas al auto y de paso lo estaciono bien, que lo dejé más o menos. Bueno, ¿sí? Dale, ahí te espero. Charlie, ahí vino. Empezó a mandarme gente. No tengo más plata, Charlie. Fíjate qué es lo que se te ocurre. Hay que aguantar hasta las 12. Hola. Hola. Charlie me dijo que me ibas a regalar algo. Shh, no grites, mi amor. No, regalar no. Vos me tenés que comprar algo a mí. Charlie no te explicó. Charlie me dijo que me ibas a regalar algo. No, vos me tenés que comprar algo. ¿No te dio plata, Charlie? Sí, me dio 100 pesos. Bueno, vos con esos 100 pesos tenés que elegir cualquier cosa de acá, el kiosco, lo que vos quieras. Y te llevas lo que vos elegís y encima te llevas el huesto. ¿Entendés? No me conviene. No importa si te conviene o no te conviene. La idea es que vos con esos 100 pesos me compras cualquier cosa, lo que a vos se te ocurra. Te llevas eso y además te llevas el vuelto. Pero prefiero quedarme la plata. No importa lo que vos prefieras. Esa plata es mía. Yo se la di a Charlie para que vos vengas y me compres. Era tuya, pero ahora es mía. Escúchame una cosa, Ingenio. Toma, mi amor. ¿Esta querías? Sí, esta. Gracias. Chao. Qué lindos son los chicos, ¿no? Sí, siéntate acá, ponete conmigo. ¿Qué llevó? Un baby squid. ¿Lo viste? Chao, viejo, chao. Anotate, 45 pesos. Ya lo anoté. No hay maguitas, ¿qué hacemos? Bueno, señora, fíjese usted qué es lo que puedo hacer entonces, ¿eh? Alfajor, 20 pesos. Ahí está. ¿Te conviene hacerlo cuando cerrás esto? Sí, pero ya estuvo muy movido, estaba agotado. ¿Y por qué lo vendés? ¿En kiosco, por qué lo vendés? Mi mujer es artista plástica y la contrataron de un museo en España. Sí, la dirigieron entre un montón de aspirantes. Sí, ella es joven. Y todavía da tiempo de realizarse. Me imagino que lo importante que será para ella, ¿no? Y bueno, la vamos a seguir. ¿Y cuándo se van? A fin de mes. Así, por eso el apuro y la oferta. ¿A qué ciudad? Madrid. Yo pensé que querías vender porque no hay movimiento, ¿no? Va, poco, qué sé yo. No. ¿Tenés gente? Hola. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Dame estos. ¿Cuánto es? 15 pesos. Bueno, ¿sabes si hay una pizzería por acá? Estoy buscando un tal Charlie. Chao.
lo que queda tuyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que lo disfrutes. Chao, tan pronto. ¿Todos los días viene esta gente? No, todos los días no. Hoy es un día bueno, ¿no? Pero ese baja un poco el flujo de cliente. ¿Para qué te voy a mentir, no? ¿Querés que te caliente café? No, está bien así. No, como me dijiste que anoche también había... No, que es un día bueno, que tiene mucho movimiento en la calle. Es una indicación, sí. Buen día. ¿Qué tal? Atende tranquilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Bien. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, enseguidita. Qué lindo lugar, ¿eh? Lo felicito. Sí. Realmente, muy lindo. Estaba buscando algo para entretener el estómago. ¿Qué me puede recomendar? No sé. ¿Podría ser un chocolate? ¿Un chocolate? ¿Cuál? Este, por ejemplo, el puro chocolate suizo. ¿Es rico? Muy rico, sí. Ajá. ¿Y qué otra cosa me puede recomendar? No sé, lo que sea de su gusto, señora. ¿Caramelos? Ay, caramelos, no sé, porque... ¿Y cuál? Cualquiera, señora. No sé, bueno, a ver, atienda, mientras sí. Yo veo lo de sí. Lindo lugar, ¿eh? Qué bien puesto, realmente. Y muy luminoso. No, y lo que tiene, adiós, es que está muy bien ubicado, porque apenitas pasé, me dieron unas ganas de pasar. Es así. Buenos días. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Yo a usted no lo conozco. Es verdad, señora, pero la saludo porque somos argentinos y ese es nuestro orgullo común. Buenos días, caballero. ¿Qué tal? ¿Tiene gaseosa en envase de vidrio? Tengo. Excelente. Andá y agárrate una. La más fría, bien fría, de vidrio, ¿eh? Cambia el sabor cuando es de vidrio. Es mucho más rica. Es verdad, sí. Pero no lo puedo creer. ¿Pero no le dijeron cuando le regalaron la planta que no la tenía que regar tanto? No, bueno, puede ser que la haya regado de más. ¿Y por qué le puso tanta agua? No sé, la verdad. Señora, no nos peleemos entre argentinos. Seguramente usted tiene una hija y nietos argentinos en los que pensar. ¿Pero qué tiene que ver que sean argentinos? Esa planta también es argentina y este señor la está matando. Señor. Sin tocar, señor, por favor, le pido. Epa. ¿Qué pasa? ¡Fuera! 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 ¡Tómatelas! No voy a denunciar. Calmate, ¿tenés un trapo de piso? No, sí, allá en el baño hay uno, hijo. Gracias, ¿eh? Buen día. ¿Qué haces, Marianito? ¿Qué tal? Bien. Va. Bien. ¿Te enteraste lo que me pasó, no? No. Anoche un hijo de puta... Perdón. Sí. Discúlpame. Anoche un hijo de su madre me rompió toda la vidriera. Uf, qué macana, ¿no? Sí. Una macana. ¿El caballero es tu socio? No. Estoy mirando un poco el movimiento del local por la venta del kiosco, ¿no? Ah, estás vendiendo. Y yo vengo con estas malas noticias. No, la zona es buena. Quédate tranquilo. Estas cosas pasan en todos lados. Qué pena del negocio. La verdad, si lo puedo ayudar en algo... ¿Sabés qué me llama la atención? Que no me robaron nada.
La policía dice que debe ser uno que me tiene bronca, pero... Yo no tengo enemigo, pero viste cómo es esto. Uno nunca sabe. Buenos días. ¿Usted es el dueño del local? ¿Cómo le va? Muy bien ubicado, muy bien ubicado. Yo soy Dupont. Estoy muy interesado en comprar el local. Y te hablamos por teléfono, no sé si... Hola. Hola. Soy Dupont. No, no. Quiero hacer... Hable con el caballero, yo no soy de acá. Gracias. Bueno, quiero hacerle una oferta. Bien, bien. Sí, pero primero estoy yo. Tengo hasta las 12 la visita. Qué lástima. Ya son las 12. No, señor. Faltan 10 minutos todavía para nada. No, señor. Para mí son las 12. Son las 11:50, es un hecho objetivo. Faltan 10 minutos. Bueno, yo no quiero discutir con usted, por supuesto. No, por favor. Me espero un momento afuera, yo enseguida lo llamo. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos, nada más. 5. Disculpa, ¿me das un minuto? ¿Hago una llamada? Sí, claro. Hola, mi amor. ¿Cómo te va? ¿Me pasas con mamá, por favor? Sí. Don Irrea, yo tengo mucho que atender. Necesita algo. Te imaginarás lo que tengo que decir, ¿no? ¿Me disculpa? Sí. Perdón, ¿eh? Sí, sí, por favor. Este es el número que te podemos ofrecer. Si te parece, cerrar el local ahora y el lunes ya firmamos todo en la oficina. Viste cómo es la vida, ¿no? A veces estamos de un lado del mostrador, a veces del otro lado. Un mostrador, eso es lo único que nos separa. Nada más. Marianito. Te felicito, viejo, ¿eh? Bienvenido al barrio. Gracias, muchas gracias. ¿Y qué hacemos, cerramos? Van a hacer un túnel. Ya cerraron esta calle de acá. En aquella barrera van a hacer un paso a bajo nivel. No te conviene, viejo. No pude, Ana, no pude. Te juro que no, no pude. ¿Pero cómo iba a hacer lo mismo que me hicieron a mí? ¡Cállate la boca! ¡No hables más! ¡No te importa nada! ¡Estoy embarazada! ¿Qué ejemplo le voy a dar a mis hijos? Yo no le quiero dar ese ejemplo. ¡No soy así! ¡Compraste un kiosco! ¡Vendiste el auto! ¿Qué más querés? ¡Te banquen todas! ¿Francés, muchacho? ¿Para quién es? Ah, sí, en la mano. No, porque viste como empiezan a tirar nombres por todos lados. ¿Puedes poner publicidad en la internet? ¿Puedes publicar ofertas, promociones y esas cosas, viste? De a poquito vas a ir saliendo adelante. Ya vas a ver, ya vas a ver. ¿Casa, pa? No sé, pronto. Pero vos no te preocupes porque va a estar todo bien, ¿sabes? Te re extraño. Yo también, hermosa. Bueno, anda a dormir, dale. No le hagas enojar a mamá. Pero no tengo sueño. Ay, Belén, vos nunca tenés sueño. Pero tenés que ir a dormir porque mañana te tenés que levantar temprano para ir al colegio.
Bueno, está bien, tenés razón. ¿Te vas a ir a dormir entonces? Sí. ¿Pa? ¿Qué? Devolví la figurita de San Martín. Te amo, hija. Yo más, pa. ¡Hijo de puta! ¡Sorete! Y bueno, qué sé yo. En una de esas el túnel le sale lindo, se vuelve un punto turístico y nos llenamos de plata. Relájate, Marianito. Relájate que va a salir todo más que bien. Además, sigo insistiendo, y no quiero ser pesado, la idea del delivery me parece perfecta. Charlie, esa idea es una mierda. Pero yo te lo agradezco igual. ¿Cuánto te debo? Nada, boludo. Nada, el problema es que no vengo más, dale. Anda, tómatela, no me hagas calentar. Ahora que me regalaste las empanadas, voy a pensar lo del delivery. No es tan mala la idea, ¿sabes? Mudo. Siempre que te regalo la cerveza, no te la tomás. ¡Gil! Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Pasó algo? No, no, no pasó nada. ¿Vos dónde estás? Yendo para el kiosco. Vos, qué raro que me llames. Quería saber cómo estabas. Bien.
Bien, ¿vos cómo estás? ¿La panza bien? Sí, bien. Belén, ¿cómo está? Bien, muy bien. Te extraña. Yo también la extraño. A vos también te extraño. ¿Querés que nos veamos? Sí. ¿Ahora? Empanadas. ¿Me invitas? Sí.